La madrugada eterna de nuestras penitencias nos anuncia su fin. Cada una nació para poner fin a la otra. Ambas esperan. La vuestra duerme. La mía vela. De este juramento sea el milagro testigo. En el que yo permanezco aquí, para nuestro ansiado encuentro. Herido de silencio, en este recogimiento. Y entonces, mientras la ciudad del Santo Nombre se alzaba sujetada por tres grandes estatuas, se oyeron los latidos rotundos de un gran corazón que emergió de entre las nubes, que resonaban como campanadas de una iglesia invisible más alta que ninguna otra, y que nos hicieron elevar a todos la mirada en una ascética llamada a misa, pues el milagro iba a dar a luz a un nuevo hijo.
penitente. Retornado del sepulcro y caminando entre los dolientes. Vuestro despertar se escribe ahora en los pliegos eternos. Anunciada es mi nombre, y provengo de los altos montes celestiales, asiento y principio de todo lo que santo se considera, para poder dirigirme a vos. Consideradme así preceptora en esta empresa, originada en la más alta sede. Penitente, el milagro va a dar a luz a un nuevo hijo, en un gran corazón descendido de las nubes, que vigila desde lo alto la antigua ciudad del santo nombre. Debéis llegar hasta él para así detener su alumbramiento. Mas en esta ascendente vía de penitencia, os aguardará la archicofradía. Aquellos penitentes que el milagro mismo tomó como sus centinelas, ahora aguardan vuestra llegada. Orospina, de la Hermandad de los Bordadores. Benedicta, de la Hermandad de la Perpetua Oración. Odón, de la Hermandad de la Sal. Lesmes, de la Hermandad de la Incorrupción. Todos bajo el mando del penitente más antiguo, el primero que fue, Eviterno, padre de los penitentes. Penitente, el milagro ha inculcado tres remordimientos en la conciencia de tres de sus guardianes. Solo revelándolos, conseguiréis la humillación de las figuras esculpidas que sujetan la ciudad, permitiéndoos así ascender a su zona superior y buscad a los guardianes. Solo revelando. Thank you.
Bienvenido a este alboroto de aserraduras, colas y barnices, que es mi humilde taller. Montañés es mi nombre. Maestro de imagineros, los que con cinceles y manos firmes hacemos corpóreas en madera las fieles figuras de los verdaderamente santos, para poder ser contempladas y admiradas con veneración por todos los devotos. No quedan rastros de luz en mis ojos vidriosos, mas puedo conocer lo justo y necesario en vos. ¿Acaso, pues, de alguna manera, no somos todos penitentes? El milagro dispuso que, al ser mi profesión la de imaginero, tallara en la madera como última obra mía la figura de la penitente. Vuestra ayuda ruego disponer para comenzar esta última obra. Procuradme los mejores cinceles y herramientas, las más bellas pinturas. Además, soy capaz de esculpir para vos las figuras que encajarán en el retablo de vuestra espalda, como esta que os entrego aquí. Aceptadme este gesto. Es solo la primera pieza de cuantiosas más que ahora la colocaré en el retablo de vuestra espalda. Y así sentiréis su favor. Las manos del milagro me guiarán en el tallado, según que os guíen como ellas. El retablo de vuestra. Aquí os esperaré hasta que reúna. Que las manos del Mila. Solo hay sombras tras esta recia cortina que separan pecado y confesión. En mi oscuridad solo quedan el llanto para mí y el perdón para los que lo buscáis. ¿Dónde están ahora los afligidos? ¿Cuánto tiempo desde que este sacramento comenzó su larga ahora que vuestra penitencia de silencios y dolores en la carne os ha conducido hacia mi sombrío confesionario? Permitidme podar la culpa que portáis. ¿Y así deseáis limpiaros de vuestra culpa? Como deseé. Tras estas telas granates, permaneceré.
¿Quién sois que tanto rostro como nombre ocultáis? No. Vuestro nombre no importa si vuestros pasos os han conducido hasta mí. Yerma es el mío, mas esta ocasión no es propicia, pues son presurosos los pasos que mi promesa alienta e inquebrantable la voluntad que los dirige. Este odio que cubre de sombras mi razón. He de partir de inmediato. Nana, mi niña. Nana.
penitente de misericordes pasos. Mi máscara de oro llora al teneros delante. Os halláis en el jardín de los altos coros. Soy uno más de los santos hermanos de rostro dorado, nacidos del milagro. Oh, incansable tiempo, que viajáis sin demora y borráis el pasado, evocando inciertos futuros. Hacednos recordar cuando el milagro nos impuso su oscuro castigo, que nos impide elevarnos y viajar con los soplos del viento. Penitente, liberad a mis hermanos que, por designios de un milagro que parece sernos ya ajeno, se encuentran apresados y repartidos por estas tierras. Bajo la mirada del gran corazón, solo ellos os permitirán subir. Ayudadnos liberando a más hermanos, y así... Thank you.
¿En qué os puedo asistir? Este mazo se siente tan equilibrado a la mano que parece no requerir esfuerzo. Tenéis mi gratitud. Que las manos... Ábranse la piel y la roja. Destápese la mentira que mi envoltura oculta. Pues llénense así los cálices con los que brindan reyes y sacerdotes. Ahora os otorgaré un... Traedme más viales. Traedme cálices.